pasa devolviendo sobre ese lado. El futbolista Arce toca a Cavani, descarga con Saracchi. Combinación uruguaya. Cavani tocando adentro. X la pone contra el área. Buena marca de Pierre Barrios. Y va saliendo con la pelota, tocando por abajo Leyes. Se viene la contra. Se viene Altamira. Arranca el tomba. Pide por adentro Badaloni. Va Altamira en la derecha. Aparece muy solo. Compañía recién ahora. Por eso le mete pausa a la contra y termina descargando hacia atrás. Va el toque buscando la ubicación en la mitad de la cancha de Poggi. Poggi entregando a la izquierda. Viene recibiendo Pereira. Pereira tocando la pelota para el jugador Hernán López. Allí va la pelota para Coresni ahora. Viene recibiendo en la derecha. Ahora viene abierto, aparece Arce. Toca para adentro Arce. Viene recibiendo con Eti. Allí tocando la pelota. Le gusta el tomba tenerla ahí. Sin apurarse demasiado. Sí, primer momento en el partido en que puede jugar en campo de Boca, haciéndola circular. Aquí va la pelota, encortada para Coneni, toca el zurdo, Hernán López, allí toca la pelota para Badaloni, que gira, va descargando otra vez para Pereira, centro de Pereira, era difícil, con la cancha mojada, sin embargo pica en el área chica, y Zamora termina siendo del arquero, el que la domina Chiquito Romero. Sentimos primer pasaje en el que Godoy Cruz tiene control de la pelota en campo de Boca, la hizo circular bien. El centro no era fácil, Chiquito la apretó abajo. En estos momentos Racing tercero con 24 por mejor diferencia, dejando a Lanús en el cuarto puesto. Franco. Correcto, Godoy Cruz 30, Estudiantes 25, Racing 24, Lanús 24, Defensa 24, pero afuera. Boca 23, sexto, Newell's séptimo con 22. ¿Y qué pasa con el Granate jugando frente a Estudiantes? Va el Granate, recién tuvo dos posibilidades de que le cobren penal, pero Araza consideró que ninguna de las dos fueron infracción. Camina por la cornisa Soler, que pudo haber sido expulsado, fue amonestado nada más. Y ganando Racing, Lanús y Estudiantes empiezan a jugar una verdadera final, como la de Independiente y Talleres ayer. Invarela, ¿qué onda? Pregunto, Germán. 12 del primer tiempo, resultado en silencio, por ahora empatan 0-0, tuvo dos clarísimas defensas, bien Macaño, Ubita Fernández le toca la puerta al gol, en cualquier momento le abren defensa, depende de sí mismo. Se viene Belgrano, terminó sacando Martirena, trata de avanzar el Pirata, 12 minutos, se viene el Pirata cordobés, atacando el área de Racing, Pablo. ¿Cuántas veces marcamos que Salas tiene similitudes con el Mecho Medina Bello? Pero claro, le falta gol, metió un bombazo a lo Medina Bello, zurdazo y correntino para que Racing lo gana. Además Racing, no solamente lo gana 1-0, sino que además Racing intenta llegar a segundo. Acá también tenemos el partido en silencio, la Vecchia. Sí, por ahora la bien, gente y el partido. Por ahora sí. Sí, señor. Hay pelota para el tomba, 13 minutos, primer tiempo. En la Bombonera estamos, bajo una llovizna intensa, a esta altura y molesta. Boca y Godoy Cruz empatan 0-0. Se viene adelantando para hacerlo. Futbolista Lucas Arce en la derecha. Se nos va haciendo sombra. Se muestra López Muñoz. Encara el 10, no se la pueden sacar. La viene pinchando, saca la cobertura de Saracchi. Viene recibiendo Paul, pie de Paul, le queda Zenón. Marca con el cuerpo Arce, pelota afuera, otra vez saque de costado, ahora le corresponde a Boca. Y ahora el Pirata tiene el control, domina Belgrano, trata de llegar hacia el arco de Racing, 13 minutos, hasta ahí, porque no puede rolar allá el control. Lateral de Racing, que gana 1-0, que lo maneja con la ventaja. No lo pueden creer en Córdoba, porque la primera llegada a fondo de Racing, claro, todos van con Maravilla Martínez, tanto Troilo como Miriano fueron con Maravilla y soltaron a Salas, que metió un bombazo. Racing maneja la pelota y por ahora en el partido está cómodo. Va saliendo Pierre Barrios del fondo, le erró el compañero, no llegó Altamira. Lateral para el conjunto de Boca. Estos son los minutos en donde el equipo de Martínez debería aparecer sabiendo otro resultado, ¿no? Sí, pero se frenó, se planchó ahora Boca, todo ese arranque que parecía arrollador con Advíncula y con Medina por la derecha. Ahora Godoy Cruz le quitó la pelota y lo maneja tranquilo. Somos Domingol, a 4 estadios al mismo tiempo, con 4 relatos, con 6 equipos que buscan 3 lugares. La definición de la zona B, Copa de la Liga, fecha 14, de cara a los playoffs que arrancan el fin de semana. Pelota para Zenón, la hizo para él, le queda larga. Suárez domina Petroli, en el borde mismo del área grande, Zaboles del arquero, la había hecho bien el 22. Sí, la hizo para él, porque estaba adelantado Cavani, entonces la jugó él, larga. Le quedó un poquito larga y salió bien Petroli. Acusa impacto, defensa en Varela, Germán. Tiene este tiro de esquina que puede ser el primero. Le va a pegar a Alexis Soto. Punta derecha, va a impactar a pie zurdo. Son Gato. 1, 2, 3, 4, 5, 6 los que buscan el cabezazo. Pero Mastrangelo, como siempre, la hace larga. Pide que no se tomen, que no se agarren. Le habla a Burgos, le habla a Herrera. Al número 20, a Luciano. Hay tiro de esquina. Si tengo tiempo me quedo. Si no, vuelvo a la Bombonera. Le va a pegar a Soto. A ver si llega de arriba lo que no puede. Por abajo, centro, primer paro. La peina Burgos. Saque de arco. Saque de arco para Newell's. Aquí mientras tanto, busca Boca sobre la derecha, terminan perdiendo, viene saliendo Pereira,
Solari en Córdoba atacando para el segundo de Racing por el medio. Maravilla, siempre el chino. Solari que tocó, jugó Maluma con Salas. Chance de Racing, pedía Maravilla ante Martinera. Chance del segundo de la Academia, Martinera. Lozada abajo, se queda con el segundo de Racing. Está bien Solari por izquierda, está ganando su andarivel. Otra vez Solari, buen movimiento de Salas. Apareció Martinera, enganche derecha. Zurdazo, esta vez tapó bien el arquero Lozada de Belgrano. Allí va saliendo el Tomba, manejando la pelota en mitad de cancha. Pasaba por López Muñoz, la marca del X que no puede. Estaba distribuyendo el Tomba, pelota otra vez contra el área. Allí levantaba buscando la Badaloni. Se la termina quedando el arquero, corriendo y buscaba. No fue ni centro ni remate al arco. La contuvo Chiquito Romero y viene la contra. Con la víncula rápida, la contra en la derecha. Lo que pasa es que no tiene tanto socio. Va tocando para Merentiel, la paró mal Merentiel. Bueno, Merentiel es uno de los dos cambios que mete Martínez, ¿no? Sí. Se está sacudiendo la timidez, Godoy Cruz, ¿eh? A la hora de amigarse con la pelota y hacerla circular. Allí va el toque atrás de Pereira. Revienta Petroli por segunda vez en la noche de la Bombonera. Sonido por el arquero surgido en River. Lateral para Boca. De pie, activo. Está Diego Martínez a un costado. Lateral que era el peruano. Con las manos Advíncula, saca Advíncula, va tocando Paul, pelota para Ilecki que se adelanta, remata con la marca encima, pegaba la cobertura de Poggi, la pelota al medio de la cancha, viene retrocediendo, la tiene Rojo, Rojo entregando atrás con Lema, se adelanta, la iniciativa es de Boca, el partido está empatado, por ahora no hay un claro dominador, lo cuenta Fernando Lavecchia, va la salida de Leyes, toca Bruno Leyes, entregando para la ubicación de López Muñoz que arranca, pasa a mitad de cancha, viene escapando Díaz, está tomando Ilecki, lo está tomando arriba, así la falta. En ese caso de Medina, para mi gusto, para tarjeta, ¿eh?